Hello everyone, welcome to the English class. Today we are going to talk about um, adjectives and was and were. Bienvenidos, chicos, eh, a la clase de ingles. Hoy vamos a hablar un poco de adjetivos y was and were. Okay, so we have here some adjectives. And these adjectives are opposites. Estos adjetivos son opuestos. So we have dangerous, que es peligroso, safe, seguro. Dangerous, peligroso, safe, seguro. Generous, que es generoso. Selfish, que es eh, egoísta. Generous, selfish. Cheap, barato expensive caro, cheap barato, expensive caro, open abierto, closed cerrado, beautiful hermoso, beautiful hermoso, ugly feo, ugly feo, lazy aragán, hardworking trabajador, lazy hardworking, early, late Temprano, tarde o atrasado, late. Tidy, que es limpio. Ordenado, tidy, ordenado. Messy, que es desordenado, messy, desordenado. Short, pequeño. Tall, alto. Short, pequeño. Tall, alto. Old, que es anciano, Young, que es joven, old and young, old, que es viejo también, and new, es nuevo. Light, que es liviano, heavy, pesado. Light, liviano, heavy, pesado. So, these are adjectives, remember that an adjective, it's a, a word that describes a noun. Entonces recordemos que lo que es un adjetivo es una palabra que describe a el sustantivo. Vamos a continuar entonces, so let's continue. Okay, now here we have some charts about was and were. Aquí tenemos unos cuadros con el uso de was and were. So the first that we have here is positive. La primera que tenemos es positiva y acá yo quiero que pongamos atención a was and were. So the was and were is the past of the verb to be. Was and were. So you have to pay attention to the pronouns. Vamos a poner atención a los pronombres. ¿Cuáles son los pronombres? I, you, he, she, it, we, you, and they. Entonces esos están en la parte izquierda del primer cuadro. The positive. Esos son nuestros personal pronouns. Luego tenemos la distribución del uso correcto de was and were. We have the distribution of was and were. So as you can see here, we have to use I was, you were, he, she, it was, we were, you were, and they were. And we have also famous that is like a complement, que es como un complemento. Entonces, Podemos ver que acá con I se usa was, con you were, con he it was, con we were, con you were, con they were, y el famous que es como un complemento, ¿verdad? O es nuestro adjetivo. Entonces, um, ok, entonces en esto eh, podemos decir que was y were es, estuve, fui, pero del verbo ser o estar. Estuve en la iglesia, eh, fui feliz. No es del verbo ir, es del verbo ser o estar. Now, let's move to the negative eh, form. Vamos a la forma negativa. En la forma negativa tenemos lo que es um, la forma que vamos a utilizar de was, pero en negativo. En este caso lo tenemos con contracción. Que it wasn't en weren't. Pero también usted lo puede utilizar como was not o were not. ¿verdad? O sea, usted tiene la opción wasn't o weren't. O eh, puede utilizar was not o were not. Entonces, es, si usted puede comparar, es lo mismo que va a utilizar. La diferencia acá es de que usted va a utilizar eh, lo que es. Eh, el not después del was. Después es todo igual a lo positivo, exceptuando que después del was o del were agregamos not. O was it, a weren't, o weren't, que es una contracción. Luego tenemos la interrogative form, que es el tercer cuadro de su lado derecho. El interrogative form es la, el cambio de posición del verbo to be en tiempo pasado que en este caso was were, ya dijimos, luego el pronombre y luego el famous, que es el nuestro adjetivo. Entonces comparemos lo positivo con lo interrogativo. Si usted puede ver dice I was famous. So this is positive. Esto es positivo. Pero si yo digo was I famous, entonces es una pregunta. Was I famous? Y el signo de interrogación que solo existe cerrado, no existe abierto, más que cerrado. Bueno, vamos a la, al último cuadro que está en la parte de abajo, en el centro, y ahí nos dan las respuestas que podemos utilizar en la forma interrogativa. Entonces, si yo vengo y digo, ¿was I famous? Yes, I was, o no, I wasn't. ¿Were you famous? Yes, you were or no, you weren't. O se puede contestar: yes, I was, o no, I wasn't, dependiendo la eh, situación de la pregunta. Was he, she, it famous? Yes, he, she, it was, o no, he, she, it wasn't. Por supuesto, acá en el wasn't, eh, o en los pronombres, mejor dicho, he, she, it, pues vamos a utilizar solo uno, ¿verdad? Si vamos a preguntar de él o de ella. Entonces, esta es la estructura. So, this is the, the um, structure of the use of was and were. Now, let's go to examples. So, here we have positive, negative, a positive, negative, and interrogative examples. So, we have the number one She was tired yesterday. Ella estuvo cansada ayer. So, it's very common that you use. The word yesterday. Es muy común que use la palabra yesterday que significa ayer. Porque recuérdese que cuando decimos wasn't were or wasn't weren't, or was he or was she, es pasado. Number two, número dos, he wasn't on time on Monday. Él no estuvo puntual o a tiempo el lunes. He wasn't, él no estuvo a tiempo. Tal vez en su trabajo, ¿verdad? Y la última dice, was it heavy? Look at the picture, vea el dibujo. Estuvo pesado o fue pesado. Yes, it was. Sí, sí fue pesado. Entonces, estos son eh, algunos ejemplos. Vamos a algunos otros. Okay, acá tenemos más ejemplos. Y veamos el número uno. Dice: They were very hard working ladies. Ellas fueron eh, unas. Eh, damas muy trabajadoras, ¿verdad? Eh, acá hay algo bien importante. Cuando nosotros usamos adjetivos a la par de un sustantivo y no va, óigase bien, no va separado por el verbo to be, se utiliza primero el, el adjetivo y después el sustantivo. Hardworking ladies, trabajadoras, damas, ¿verdad? Eh, que lo, lo diríamos así, pero lo correcto es damas trabajadoras. Número dos dice, they weren't tall boys when they were children. Ellos no fueron altos cuando ellos eran niñitos, ¿verdad? O cuando ero, ellos eran niños. They weren't. Ellos no fueron. Y con lo último dice, was it open last night? ¿Estuvo abierto anoche? ¿Qué estuvo abierto? Usted puede ver ahí el dibujo, ¿verdad? De que se trata de una tienda. Yes, it was. Sí, sí estuvo. Entonces, estos son los ejemplos y el uso de was, were, tanto en forma afirmativa como en forma eh, negativa e eh, interrogativa.